Ya se la puedo enseñar, pero no sé qué voy a hacer, ¿va? Porque que me dejen dar las flores a ella, no sé. Pero bueno, yo le traigo de corazón de mujer y aquí las tengo. Mi vaso, disculpen la molestia. Soy ex militar. El día de ayer que se presentó este dictamen del área clínica de Nacif para determinar el estado de salud, se concluye que efectivamente tanto la primera infección, que era la del catéter, como la segunda infección, que tuvimos un poco de problema, estas ya están resueltas. Es decir, tuvo una mejoría positiva la ex vicepresidenta, y lo único que el juez básicamente nos va a solicitar es venir a hacer un chequeo dentro de una semana a ella. Pero sin embargo, la recomendación a nosotros es puntual, el tratamiento de hoy en adelante es ambulatorio, es decir, ese tratamiento se lo tienen que administrar a ella en Santa Teresa. Por lo cual, el tema del hospital y el tema del ecocardiograma, todos los temas están completamente resueltos. Y nos atrevemos a decir que a un 90% de salud se encuentra la vicepresidenta.